Al inicio de los 70, el rock era el movimiento musical más subversivo y polémico. Eso dejaría de ser así con el nacimiento en Inglaterra del punk. Grupos como The Damned, Sex Pistols, The Clash o Sun 69 fueron influencia directa para un futuro movimiento. El magazine musical Flipside, Maximum Rock and Roll y el programa de Rondy Binger Major, Rondy on the Rock, jugaron también un papel importante. En él, los domingos de 6 a 12 podían escucharse los propios Sun 69, Sex Pistols, los Ramones, Middle Class o The Vascos, entre otras bandas. Otras influencias fueron Fear, Middle Class o Los Angelinos de Llanos, cuyo cantante Derby Crash, que había anunciado su suicidio en los carteles de su último concierto, moriría el día siguiente por sobredosis. Aunque probablemente la mayor influencia fue los Ramones, con una forma de tocar muy rápida para la época. Llegamos así al año 1979, donde cuatro afroamericanos llamados Bad Brains consiguen grabar un 7 pulgadas, al que llamaron Pay to Come, para muchos el primer disco de hardcore. Conocido posteriormente como Dr. Now, Darryl Jennifer y los hermanos Paul y Eric Hudson se conocieron en los suburbios de District Heights, Washington. Formaban una banda que fusionaban jazz y funk llamada Mind Power. Los Sex Pistols y los Ramones, cuyos discos de 33 revoluciones por minuto escuchaban a 78 mientras intentaban tocarlos a esa velocidad,
hicieron que cambiaran radicalmente de estilo. El resultado fue Bad Brains. La palabra hardcore proviene de la definición del cine porno, pero por qué se ha acabado denominando así a este nuevo movimiento todavía no está muy claro. Algunos datan su inicio en la portada del grupo canadiense Doa, para el disco Hardcore 81, pero como ellos reconocieron más tarde, habían leído este término en un fanzine de San Francisco llamado The Major, en la que se referían a la banda angelina Black Flag. Raymond Pettibond, primer bajista de la banda, fue el que creó el nombre y el logo de Black Flag, que simbolizaba la bandera anarquista. Fueron pintándola por la ciudad de Los Ángeles, consiguiendo de esta forma cierta popularidad. Greg Ginn, guitarrista de la banda, era la base del grupo. Incluso el propio Pettibond era su hermano, pero nunca estuvo realmente interesado en tocar en la banda. Comenzaron haciendo punk rock, llamando al grupo Panic. Finalmente, y tras varios intentos, formó un grupo aparentemente estable, con Gary McDaniel, posteriormente conocido como Charles Bukowski al bajo, Brian Midcott a la batería y Keith Morris como cantante. Luego llegarían Ron Reyes, Death Cadena, que finalmente pasaría a ser segundo guitarrista, hasta que haciendo una gira por el este, en la ciudad de Washington, conocieron a Henry Garfield, posteriormente llamado Henry Rollins, que tras una prueba acabó formando parte del grupo, iniciando a escribir las letras. Era el año 1981, en el que sacaron un importante disco, The Maggot. Rollins, que había llegado como un seguidor de la banda, adquirió cada vez más importancia en ella, lo que provocaría celos entre el resto de integrantes del grupo, hasta su separación definitiva, en 1986. Thirsty and miserable, always wanting more. What? I'd rather watch him fight in the liquor store. You pity him for what he wants it for. Thirsty and miserable, always wanting more. Thirsty and miserable. Mientras, el cantante original de la banda, Keith Morris, junto con Greg Hudson de Red Cross, formaron Circle Jerks. Beverly Hills, Century City, everything so nice and pretty. All the people look the same, don't they know
Everything's so nice and pretty, and all the people, they look the same, but don't they know they're so damn late? Nos vamos a Washington para hablar de una banda que cambió parte de la escena hardcore punk, Minor Threat. Ian MacKaye y Jeff Nelson crearon la base de Minor Threat en el verano de 1979, cuando formaron la banda The Slinkers. Cambiaron de cantante y pasaron a llamarse The Ten Idol. La portada del disco mostraba unas manos con unas X dibujadas en ellas. En los conciertos punks de la época se marcaba con una X a los jóvenes menores de 21 años, para que no pudieran adquirir alcohol dentro del local. Ten Idols lo mostró como un símbolo de complicidad contra el alcohol y el resto de las drogas. Se autodefinían hardcore punks para diferenciarse de los punks a los que asociaban con los Sex Pistols. Fue en 1980 cuando terminaron de crear Minor Threat, con las incorporaciones de Brian Baker y Leif Preslav. En 1981 grabaron un 7 pulgadas en Disco Record, la discografía que el propio Ian y Jeff habían creado, disfrutando de gran popularidad dentro de la escena. Una parte de los jóvenes punks estadounidenses se vieron identificados por sus letras, que suponían una novedad dentro de la cultura rock y punk. Fue la canción Stay Age la que se convirtió en un himno. Comenzaron a crearse bandas que utilizaban este nombre para definir un nuevo movimiento, basado en un modo de vida sin drogas, una alimentación vegana y en algunos casos abstinencia sexual si de solo un placer físico se tratase. Incluso el propio MacKaye no se esperó la repercusión que tuvieron sus letras, para los que comenzaron a llamarse Stray Age. Más adelante comentaría: solamente hay una cosa más estúpida que el movimiento Stray Age, un movimiento en contra de él. Baker no estaba muy de acuerdo con este punto de vista. Un ejemplo de ello es la banda de Boston, Gangrene. We'll be right back.
vamos a Nueva York para comprobar cómo evolucionó la escena neoyorquina. So how you guys like tea? Who do you think I was, right? We need help on the back of this one's called Hard Time. A diferencia de otras ciudades, donde los jóvenes punks provenían en su mayoría de la clase media, en Nueva York la formaron jóvenes de los barrios más pobres, en especial de Queens. En septiembre de 1980, se entra en una tienda de gafas abandonada, convirtiendo el local en zona de reunión y ensayo de grupos. En el 171A ensayaron Bad Brains, que se habían trasladado a Nueva York influenciando a muchas de las primeras bandas de la ciudad. También pasaron Beastie Boys y Agnostic Front. Incluso los primeros ensayos de Henry Rollins en Black Flag tuvieron lugar en el local. Poco después se convirtió en una tienda de discos y en un sello discográfico, que produjo los primeros trabajos de Agnostic Front, United Blood y el Polyvox Studio de Beastie Boys. Podemos diferenciar dos etapas al inicio del movimiento. La primera con bandas como los propios Beastie Boys, Head Attack o Reagan Youth, más parecida al resto de los Estados Unidos. Y una segunda etapa, en la que se estableció por primera vez una conexión entre el hardcore punk y el metal, a la que se denominó crossover. Algunas de las bandas como Chromax compartieron cartel con bandas nazi skins, como Youth Defense League, aunque no podemos relacionar el New York Hardcore con ninguna ideología en concreto. En el caso de Agnostic Front, cuyo cantante Roger Miller era hijo de padre colombiano y madre cubana, sí podemos destacar su fuerte sentimiento nacionalista estadounidense. Yo, man, I take my shit from the street. Agnostic Front comes from the ghetto. We don't come from the suburbs of California from a jacuzzi. We come from a ghetto. You know, we got a lot to say. Just in case you guys don't know, you've seen video. So let's dance hard. Show up the bone, it's a hard fucking city. Alright, we got two. One more, let's go. Here you go, three. What? Never dreamed. Why am I leaving? Everything has changed. We gotta say this. Never been aware of my friends. What just to fit of my city, of my life. Should I live my life?
Viajamos a San Francisco para hablar de los Death Kennedys. En el verano de 1977, Erin Bowker, que después se cambiaría el nombre por el de Yolo Biafra, viajó a Londres. Era el estallido de la revolución punk. A su vuelta a Estados Unidos, viendo un recital de los Ramones, terminó de convencerse de querer formar una banda. Ningún cuidado psiquiátrico podía haber hecho por mí lo que me provocó asistir a un concierto de los Ramones en un roñoso bar de Denver, comentaría. Junto a Ray, Klaus y Ted, formarían los Death Kennedys. En 1980 grabaron su primer disco de estudio, Fresh Fruit for Rotting Vegetables. El disco contenía canciones como Holiday in Cambodia o California Overalls, contra el que era por entonces gobernador de California, Jerry Brown. En 1981, y ya con DH Peligro a la batería, llegaría otro popular tema, Nazi Punks Fuck Off, contra los punks cuya actitud eran drogas y peleas. Este tema tiene su base en la batalla mediática que mantuvieron Biafra y el cantante de Exploited, Patty Buchan, que terminó en un comentario de Yellow. Exploited y la policía son lo mismo. Exploited le respondió con el tema Fuck the USA y a Biafra en particular con la canción I Hate You. No solo era una disputa personal entre los dos, también iniciaba una división entre dos maneras opuestas de ver el punk y dentro del marco de rivalidad existente entre Estados Unidos e Inglaterra. Volvemos a los Kennedys, que en 1985 sacan el disco Frankenchrist, en el que continúan las sátiras contra el sistema, como en MTV Get Off the Air, a la que tienen que solicitar a la propia MTV que no retransmitiera más. Pero seguramente esta no fue la mayor polémica del disco. Los Death Kennedys empezaban a contar con cierta popularidad, algo que escandalizaba a la sociedad conservadora norteamericana. Esto nos llevaría a la acusación de distribución de material obsceno a menores, sobre Yellow Biafra y cuatro personas más, por el cuadro de Giger, Penis Landscape, que formaba parte de la edición en vinilo del disco. El FBI y el Departamento de Policía Angelina asaltaron la casa de Biafra, deteniéndole y confiscando todo lo que encontraron. El juicio fue instigado por el PMRC, una organización de padres dedicada a velar por el contenido de los libros, vídeos, discos y demás objetos que puedan llegar a manos de sus hijos, a la que acudió una madre de una niña de 11 años, que vio el póster dentro del disco que le habían regalado por Navidad. Esta organización es la que se dedicó a partir de ese momento a incluir la etiqueta Parental Advisory, y que está presidida por esposas de senadores, como Tipper Gore,
cuyo marido Al Gore fue vicepresidente de Estados Unidos en la era Clinton. Durante este periodo salió su último LP, Bedtime for Democracy, en la que muestra su descontento hacia lo que se estaba convirtiendo al hardcore, con grupos tocando metal y mucha violencia en los conciertos. Finalmente, los Kennedys ganaron el juicio por 2 votos de un jurado popular. Pero que el resto del grupo dejase a Yellow solo con todos los cargos provocó tensiones internas y la ruina de Biafra y el sello Alternative Tentacles, al tener que desembolsar gran cantidad de dinero a los abogados para el juicio. Pero la gota que colmó definitivamente el vaso fue el contencioso judicial que surgió de la oferta de la multinacional Levi's, $200,000 americanos, por adquirir los derechos de Holiday en Camboya, para un anuncio de la marca. Biafra se mantuvo en contra, no así el resto del grupo, que decidieron tomar represalias. Le denunciaron por irregularidades económicas con el resto del grupo. San Francisco se había convertido en una de las capitales del hardcore punk, hasta 1984, momento en el que se desalojó The Bats, vivienda y local de ensayo para, entre otros, Million Death Cops, cuyo cantante había sufrido el asesinato de su padre por un oficial de policía borracho, y que habían decidido abandonar el conservador estado de Texas por la seguramente más permisiva San Francisco. El mismo camino llevaron The Dicks de Austin o The Ray y Verbal Abuse de Houston. Mientras, en Europa ya se comenzaban a escuchar bandas que se definían como hardcore punk. Italia fue el país que probablemente más rápido creó una escena hardcore punk. Grupos como Raw Power, Negazione o Indigesti comenzaron a girar por Estados Unidos a principios de los 80, teniendo incluso cierta popularidad. Gretschet e Indigesti editaron un compartido en 1982, lo que nos puede hacer una idea de la precocidad de la escena italiana. Estos grupos mantuvieron, como muchas de las bandas estadounidenses, un compromiso político en sus letras y una actitud anticomercial. Thank you.
Bandas como HHH, MG15, que grabaron su primer disco con una media de 15 años, BAP o Subterranean Kids, comenzaban a relacionarse como hardcore punks. Realmente lo que dominaba era el punk, con muchísimas bandas y gran popularidad. Uno de los grupos que supo retransmitir en sus letras el pensamiento de una generación punk fue Skorbuto, hasta la muerte de dos de sus miembros. No, yo empecé a meterme heroína pues hace 10 años o así, tenía 19, 20 años. A mí me gustaba la música rock, los Rollins, y esta gente se metía heroína y me parecía que era una forma de protestar contra la sociedad. Y me metí, y al principio me gustaba, ¿no? Realmente me ponía bien. Pero poco a poco va acabando contigo, físicamente y mentalmente quizás, ¿no? Yo nací un buen día en la margen izquierda del Nervión, al lado de Bilbao, y aquí en este pueblo la heroína está al alcance de la mano en cualquier esquina, está llena de camellos y tal, ¿no? Y la policía aparentemente no hace nada, y entonces vienen aquí unos superhéroes llamados Patrullas Ciudadanas y machacan a los pobres enfermos de la heroína, cuando realmente lo que tenía que hacer es plantar un par de huevos e ir a por los gordos, a por los camellos gordos. Entonces, sí. Yo cuando era chinorri en el colegio, el maestro una vez nos preguntó a ver qué carrera pensábamos seguir. Y yo le dije que la de futbolista. Y él me dijo a mí que eso no era ninguna carrera. Y dije, joder, que no es ninguna carrera. Menos caras que serán los jugadores. Y tenía muchas ilusiones. Pocas esperanzas, pero muchas ilusiones. En la música, que también para mí era importante. Pero luego encontré la heroína, al principio de puta madre, pero luego era caerse y caerse en un barranco. No hay futuro para ti ni futuro para mí en ese mundo. Mientras, en la ciudad polaca de Jarocin, se realizaba el Festival Punk para los países del Bloque del Este. Do ataku, zabić, zjeść. Między nami, dobrze jest. Do ataku, zabić, zjeść. Inglaterra, además de grupos como Ripcord y Heresy, bandas que se denominaron anarcopunks tenían cierta relevancia, como en el caso de los Crash, que eran partidarios de un cambio de sociedad por medios pacíficos. Los Crash no funcionaban como una banda corriente.
era un colectivo formado por hasta 10 personas, en la que todos tenían la misma importancia. Incluido G-Sass, que era el que realizaba los collages, fotomontajes y diseños de los discos. Su primer disco inició con polémica. La primera canción, Asylum, fue censurada. La fábrica se negaba a prensar el disco, así que decidieron colocar 2 minutos de silencio en lugar de ello. Mantuvieron también una polémica con la prensa británica, a raíz de sus críticas sobre la guerra de las Malvinas, debido a la canción ¿Cómo se debe sentir la madre de 1000 muertos?, en clara referencia a Margaret Thatcher. Estéticamente su imagen no correspondía a la que terminó representando el punk, aunque seguramente sus acciones demostrarían totalmente lo contrario. Fueron pioneros en ocupar espacios abandonados para realizar conciertos y actividades, así como tocar en pequeñas ciudades o pueblos de Inglaterra donde ninguna banda punk había tocado anteriormente. Críticos con el punk, al que acabaron denominando una parte del circo social, mantuvieron una actitud do it yourself hasta su separación en 1966. Icons of Patch o Conflict fueron otras bandas anarcopunks, pero no mostraban una actitud pacifista en sus letras, sino más bien lo contrario. También podríamos destacar a los alemanes Spenbeers o a los holandeses BGK y Larm. It is a violent culture in our own backyards. Boston's punk rock scene has been kept underground until now. Bad Brains volvió a sacar un disco en 1986, llamado Eye Against Eye, con un sonido más cuidado y alternativo que antes. Posteriormente sacaron Quickness y God of Love, discos en los que también combinaban el reggae y el metal. Actualmente, debido a un problema con la discográfica, siguen tocando con el nombre de Soul Brains. Tras la separación de Black Flag, Henry Rollins siguió con su propia banda, Rollins Band. Inició una carrera de actor, mantuvo una relación con Madonna y se convirtió en un asiduo de la MTV. You're so busy feeling good that you never question why things are going so well. You want to know why?
A los neoyorquinos Agnostic Front también podemos encontrarlos en algún programa de rock de Line TV. Los Dead Kennedys iniciaron una gira en el 2001, evidentemente sin Yolo Biafra, que tras presentarse a la alcaldía de San Francisco, en la que terminó cuarto de los 10 candidatos que se presentaron, con unas promesas electorales que incluían prohibir los coches en la ciudad o vestir a los ejecutivos con traje de payaso. Continuó colaborando en diferentes proyectos, como Doa, Melvins o No Means No. Minor Threat ha sido noticia recientemente, debido a una publicidad de Nike, que había copiado descaradamente una portada del grupo. Finalmente, y debido a la evidencia, decidió retirar la copia. Poco a poco, el movimiento Straight Edge se fue extendiendo por todo el mundo. Straight edge, it's about inside. It's what's inside that counts. But I've got better things to do. I'm rebelling against drugs mainly. I can't stand them, I can't stand beer, I can't stand any of that. Then sit around and smoke dope. About a good 20 of my friends are straight edge. We're the black sheep. We're the ones veering off from the crowd being different. Because I know that I can cope. My friend Pete Edge, he's what really put me onto straight edge. He really helped me out. Laugh at the thought of eating lewds. My mind has become much more open than before I was straight edge. Laugh at the thought of sniffing glue. Always gonna keep in touch. Never wanna use a crutch. We're just a bunch of kids that wanna have positive attitude. We wanna express ourselves, enjoy our youth, and have fun. I've got the straight edge. Kids are gonna listen to other kids, no matter what. I'm straight edge. I live my life no matter how much harassment I get. I'm still gonna stay straight edge. Brian Baker, de Minor Threat, tras pasar por diferentes bandas como Dark Nasty, actualmente es guitarrista en Panzer Legion. Jeff Nelson, batería del grupo, continúa junto a Ian McKay gestionando la discografía Disco Record. El propio Ian, actualmente en The Events, pasó por diferentes bandas, una de ellas Fugazi.
embargo, no solo estos grupos formaron una escena. Seguramente lo más importante fueron las personas que formaron bandas, organizaron conciertos, montaron distribuidoras, crearon fanzines o ayudaron de alguna manera a crear una escena local. Evidentemente, no todo el hardcore punk se basó en el do yourself o hazlo tú mismo, ni tuvo una actitud anticomercial o una ideología determinada. Muchas bandas ficharon en cuanto pudieron por una discográfica importante. Otras crearon las suyas propias, como Death Kennedys, Alternative Tentacles, Black Flag, SST o Minor Threat, Disco Records. Y fueron muchos los grupos que cayeron en la tentación de la promoción MTV. Pero para muchos, el hardcore punk era y es do it yourself.